Hola amigos, desde Cúcuta.com, 173 mil seguidores en todo el planeta, 10 de la mañana 36 minutos en Colombia, 11 de la mañana 36 minutos en Venezuela. La gente ante la imposibilidad de pasar hacia Venezuela por las trochas de los mangos y la marranera vienen aquí, a la trocha Cristalbén. Hay que pasar a como dé lugar. El hambre no espera, la desesperación no espera, la salud no espera. Cantidad de venezolanos se pegan. Ellos quieren pasar, pero ante la negativa de las autoridades, dejarlos pasar por allá, se vienen para acá. Esta es la trocha Cristalbén, a unos 500 metros aproximadamente del puente internacional Simón Bolívar. Vamos a tratar de hablar con ellos. ¿Qué más, campeones? ¿Cómo les va? ¿No los dejaron pasar por allá? No, nos dejaron pasar. ¿Y ya hizo mercadito? Ahí vamos. ¿Van a intentar pasar por acá? ¿Y si no los dejan pasar, campeón? Intentar tocar otra puerta. Y la gente está pasando tanto de allá para acá como de acá para allá. Sabemos de la prohibición, pero es que el tema es humanitario. Cuando el estómago está vacío, no hay quien lo detenga. Como ustedes ven, sean amables, Arturo, allá hay dos motos de la policía. Allá hay dos motos de la policía que prohíben el paso hacia la trocha. Pero por aquí está el otro hueco. Mira, la gente con niños, la gente con niños. Estamos en vivo directo desde la trocha Cristalbén, ya en territorio colombiano. Imagínense, estamos llevando en vivo y en directo. TVCúcuta.com, único medio presente en esta tragedia, la tragedia venezolana que la vivimos a diario. Los niños pasando con sus padres por este alambre de púas, por esta cerca que pudieron abrir y romper el alambre de púas, doblarlo y poder acceder. TVCúcuta.com, viviendo cómo los venezolanos se la rebuscan para poder atravesar la frontera como sea. Como sea, porque estamos a más de 3 días que permanecerá cerrada la frontera. ¿Cómo les fue, muchachos? No, normal. Normal, para ellos es normal. Eso para ellos es normalito. Para ustedes es normal a diario esto, ¿no, campeón? Les da risa. Ese es el espíritu del latino. ¿Qué más, campeón? ¿Cómo le va? ¿Usted va para allá o viene para acá? Vamos a pasar, las personas pues están sin comer aquí. Están muchos niños llorando. Y estamos colaborando para pasarlos para allá, para hacia Venezuela. Son compañeros nosotros. Lastimosamente, la policía colombiana lo que te está atacando a los venezolanos. El hambre no espera. No espera. El señor está que llora. Con la voz quebrada, el señor, con la voz quebrada. Las leyes son las leyes, pero las leyes del cuerpo. Las leyes del cuerpo. La gente. El hambre no tiene ley. Escuchen esa frase. El hambre no tiene ley. El hambre no tiene ley y el estómago no espera. No espera. Y la salud tampoco. Tampoco. Eso es así. Imágenes que les llevamos a ustedes. La gente por comida hace lo que sea. La gente por comer hace lo que sea. Tanto, y la policía sabe que están pasando. ¿Por qué? Porque la policía está a 20 metros. Pero los está dejando pasar. Porque si no se deja pasar a la gente, puede haber. Por donde uno puede transitar tranquilamente, trabajando. Ellos no lo quieren así. Trancan y ponen las motos para que nosotros hagamos esto, pasar las personas por encima de los alambrados. Y además es una válvula de escape. Porque si esto no se permite, y me lo dijo un policía, no voy a decir su nombre, me lo dijo, si no permitimos que esto suceda, la parada explota. Si no permiten esta válvula de escape, la parada se puede convertir, tal como ya lo vivimos, ya lo evidenciamos, ya fuimos testigos de lo que pasó el pasado 1 de octubre. Si esto no se permite, hay una explosión en la parada. Mira, los niños llorando con sus mamitas. Otro pequeño acá. ¿Y te vas a quedar en Colombia? Bueno, buenos días, señor. Buenas tardes. ¿Vienen de allá para acá? ¿Se van a quedar en Colombia? No sabemos todavía. No saben todavía. Por ahora están acá. Por ahora. Ok. Hola, campeón. ¿Ya estás en Colombia? Bienvenido a Colombia. ¿Cómo te llamas? Ezequiel. Hola, Ezequiel. ¿Tienes nombre bíblico, Ezequiel? ¿Tienes nombre bíblico? ¿Cómo te ha parecido Colombia? Bien. ¿Hoy ya comiste? ¿No has comido?
Pura chuchería. Pura chuchería, ¿qué comiste? ¿Qué comiste? Galleta, mayonesa, no. Ustedes, los venezolanos, comen mucho. Vamos a comprar. Para la comida, ¿qué vamos a comprar? Tremenda pregunta. Ve con tu mami. La pregunta que se acaba de hacer el niño es la pregunta. Y cambur, bananos. La pregunta que se acaba de hacer este pequeñito, Arturo. La pregunta que se acaba de hacer este pequeño. ¿Y qué vamos a comer esta noche?, dijo el niño. Es la pregunta que se hacen millones de venezolanos, millones, aquí miles, allá en territorio venezolano. Esa pregunta de ese pequeñito, ¿qué vamos a comer hoy?, se la están haciendo en este momento millones de venezolanos. No solamente qué vamos a comer hoy, qué vamos a almorzar hoy. ¿Qué más, campeón? ¿Cómo te va? ¿Colombiano o venezolano? Venezolano. ¿Usted ya desayunó hoy? Sí. ¿Pero su almuerzo no sabe qué va a ser su almuerzo? No, sabemos qué va a ser el almuerzo. ¿Qué piensa hacer? Bueno, vamos a ver qué hacemos para ver qué inventamos, porque... Pero nada malo, cosas malas no. No, todo bien, todo bien. ¿Qué opina de esa prohibición del paso por la frontera en vísperas de las elecciones en Colombia? Mira, por una parte usted sabe que está muy mal, porque imagínate, son 4 días. Uh-huh. Y en 4 días uno tiene que pagar riendo, tiene que hacer broma y ver. Prácticamente vamos todos para la calle. En estos 4 días vamos todos para la calle. Porque viven del día a día. Exacto, vivimos del día a día y ve cómo estamos ahorita, tratando de ayudar a alguien a pasar y para poder sobrevivir. Muchas gracias, amigo. Okay. Ahora van por allá. Sí, claro. Este es el único paso por ahora. Habrán muchos más, nos imaginamos, pero están pasando por aquí porque la desesperación lleva a los venezolanos a pasar, a alterar las leyes. Está prohibido el paso, pero ellos los inventan porque el hambre y la salud de los venezolanos no tiene espera. El hambre no tiene ley, como me dijo ahorita un señor. Para el hambre no hay ley. Hasta luego, amigo. Que le vaya muy bien. Dios les bendiga. Gracias, que Dios les bendiga. Nos metemos. Sabemos que son venezolanos buenos y que nada nos va a pasar, ¿cierto? Nada, vamos a meternos por acá. Muchas gracias, amigo, muy amable. Aquí casi me quedo sin un testículo por acá, pero bueno. Gracias. Ya, ok. Muy amable. Metiendo aquí por la trocha, Cristal, bien, gracias, amigo. A los venezolanos, que les alcanza la fuerza hasta para ayudarnos a los colombianos en medio de su tragedia. TVCúcuta.com, cubriendo, como siempre, la tragedia venezolana. Los venezolanos haciendo lo imposible para poder llegar a Colombia y los que están en Colombia haciendo lo imposible para poderles llevar a sus familias en Venezuela un bocado. ¿Qué más, campeón? ¿Cómo te va? Todo bien. Dale el desgraciado Maduro que vea cómo lo que estamos pasando hambre en Venezuela. Uh-huh. Ese coño madre, para que él mismo vea. Venezuela, culpan a Maduro. Solamente hay un culpable, Maduro. Solo hay un culpable de eso. Estamos en la trocha Cristal Ben. Y sigue el éxodo y vienen de para acá a comprar medicinas, a comprar comida en Colombia. Queríamos llevar esas informaciones porque mientras cierran una trocha, otras trochas se abren y se reabren y se reabren. Con la pregunta, nos vamos por ahora, porque la noticia seguirá produciéndose aquí en la parada. Nos vamos con la pregunta que acaba de hacerse ese pequeñito. Y hoy, ¿qué comeremos? Con la cámara de Arturo Figueroa, Leonardo Peña Ocariz. Desde la trocha, Cristal Ben, el rebusque de la tragedia venezolana a cada segundo. Ah, ya terminamos. Sigue, no he cortado. No he cortado. Seguimos entonces. Ah, mira. Seguimos. La parada se está volviendo a llenar. La parada gota a gota se está volviendo a llenar. Ya habíamos rematado nuestra transmisión. Pero vea, se está ya bajando la policía de los carros. Ellos cumplen con su deber. La policía cumple con su deber. A ellos les dan órdenes y ellos cumplen las órdenes. Está bajando ya un contingente de la policía de acá. La policía sabía que estaba la trocha acá porque ellos... La policía sabía, claro, estaban desde que llegamos... Y los taxis esperando a la gente que sale las trochas. Es que el problema es para todos.
si las trochas se cierran, no hay gente. Si no hay gente, no hay gente en los carros. Y si no hay carros, los taxistas también aguantan hambre. Es por lógica, matemática. El efecto dominó se va dando. Pero las leyes son las leyes. Pero la gente tiene que hacer de todo para poder sobrepasar las leyes y poder tener un plato de comida en la mesa. Con la cámara de Arturo Figueroa, estamos en el barrio La Parada, siempre cubriendo, sin dejar de lado el éxodo venezolano, esa tragedia que no termina.